de hoy, Daniel. Vamos, todo tuyo. Vamos, vamos a hacer magia. Sorprendeme. En el día. En eso, ¿viste? Sí, sí, sorprendeme. Hacerme reír. Ah, este ya lo vi, este es el de las cartas. Ah, este ya lo conozco. Claro, claro. ¿Cómo es el público uruguayo hablando de eso? Es buen público, ¿no? Es buen público. Sí, sí, sí. Bien, muy bien. Son un poco más tímidos a veces, les cuesta de mostrar, pero cuando se sueltan, es lindísimo. Qué bueno. Lindo público. Muy bien. Vamos a hacer magia con cartas. Ah, ¿eh? Este ya lo conocen. No, el de la carta, conozco, ese juego de la carta. Hay muchos juegos de cartas. Hay muchos juegos de cartas. No, lo que quiero hacer, primero quiero hablar sobre una cosa. ¿Se enteraron los de Maricondo? Sí. Ah, sí, se quebró. ¿Se quebró? ¿Se quebró? No, que Maricondo hablaba sobre el tema del orden, la limpieza, sí, la organización. Sí. Y a partir de ayer dice, no, ya la organización no sirve más para nada, prefiero el desorden. Ah, no sabía eso, yo pensé que se había quebrado, algo había pasado. Toda la ilusión que uno hace. Y esto es un homenaje a Maricondo. Ah, sí, el desorden. Vamos a hacer orden y desorden. Me encanta. Pues la vida es eso. Qué loco, lo que estás diciendo. Sí, ¿cómo crees que Maricondo se haya dado vuelta? Me desilusionó. Confío en el Feng Shui. Bien, le ganamos. Todo ordenado. El desordenado, sí, le ganamos. Porque tiene tres hijos ahora y se dio cuenta que... Bueno. Es imposible. Y la vida se basa en el desorden. Pero espero que mi esposa lo esté viendo. O sea, no, sí, ayer se lo hice ver a la mía para decirme, mirá, qué adelantado que estaba. Yanni, decime alto donde quieras, yo ahí voy pasando. Bien, alto. Perfecto, da. Decime alto, Russo, cuando quieras. Alto. Ahí, ¿querés que pase el más o está bien ahí? Está bien, está. Y esto para mí. Te pido por esto va a ser para vos. ¿Cuál me dijiste alto? Esta, te me dijiste alto vos. Este para vos y este para mí. Les pido por favor que mezclen. Que caos. Mezclemos. Caos. 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 Desorden. Desorden, exactamente, desorden, desorden. Mira, vamos a elegir solo. Marce, ¿a quién elegís? Necesitamos dos. Yanina y yo. ¿El ruso y Yanina o el ruso y yo? Vos elegís. Gigi y vos. Gigi y yo. Perfecto. No, o sea que... Ruso, dame. Qué ruso, celoso que dame el mazo de cartas. Gracias por participar, Ruso. No, quédate acá, quédate acá, quédate acá. No, Rubén. No, quédate acá, quédate acá, quédate acá. Bueno, lo eligió Marce. Ahora dejemos los mazos mezclados ahí. Eligió nene y varón, está ahí, bien. Exactamente. Ahí va, muy bien. ¿Yo qué soy, no binario? Vos vas a ser el partener. Vas a ser el partener. Partener los carteles que te voy a dar ahora. O sea, ahora los vas a... Te queda bien ese robo, Yanni, vas a elegir cortar un montoncito, levantar un montoncito, puede ser este o este, puede ser poquito, mucho, o lo que quieras, pero uno y lo girás y lo pones acá arriba, bien, de cualquiera de los dos. De cualquiera de los dos. Agarras un montoncito, lo girás y lo pones acá arriba. Eso. Mira, y así como están, mezclamos. Esto es un caos. ¿O pero no? Están claro, caos, algunas caos, están para arriba caos, y otras para abajo. Exactamente, exactamente. Okay. De vuelta, Yanni. Podés elegir un montoncito, que puede ser este que está mezclado acá arriba, acá abajo, sí, o este que está para abajo. Agarrás un montoncito, lo girás y lo pones acá. Si haces este, ya van, algunas van a estar acá arriba y acá abajo. Sí, qué lío este. Acá, ahí, lo giro. Y lo mezclamos. Bien. Uy, no. Ahora, sí, hay carta mezclada del carta de lado. Los dos lados. Sí. O sea, vos me sí, de vuelta, si querés un montoncito, lo girás y lo pones acá, o este montoncito, lo girás y lo pones acá. Que quieras. Bien. Qué lío esto. Sí, sí, sí. Ah, mirá, mezclamos. Se tapa... Oh. Por suerte que no me elegiste, Marcelo. Y para terminar, vas a elegir un montón cualquiera. Este o este y lo girás todo. El que quieras. Ese lo girás. Y mirá. Todo. Pa. El desorden que hicimos ahí, Daniel. Podemos dar fe de que hay un desorden bárbaro. Enorme, ¿no? Enorme. No van a creer esto. A lo Maricondo. Cartas desordenadas. Ahora quiero mostrar esto. Cartas desordenadas por acá. Cartas desordenadas por acá. Que quede claro eso, ¿eh? De las dos formas. ¿Sí? Mirá, va, no van a creer esto. El Día Internacional del Mago. Sí, sí. Y de los magos. Y las magas. Magia. ¿Y las cartas? Siguen desordenadas, Dani. No importa, no importa, no pasa nada, no pasa nada. ¿Quieres ir una tanda? No, no, no quiero ir una tanda porque si Marce pudo salir airoso de, sí, de la tortilla. Bueno, yo vos también, lo ayudaste también. ¿Crees en las estadísticas? La verdad. Eso, viste que se dice eso. Un estudio reciente dice que. Bueno, las estadísticas son basadas en matemática y entiendo que la matemática es una ciencia exacta. O sea. Así que sí. Sí. ¿Vos crees en las estadísticas? Sí. Sí. ¿Vos sí? ¿Vos sí? Marce, ¿vos crees en las estadísticas? No. Iba a decir que no, pero que capaz no, que truco. No, ¿sabes que no? Y yo tampoco. O sea que, dos y dos. Ah, yo así que no. Lee el primer cartel, ¿qué es lo que dice? Acá. El 50% de las personas. El 50% de las personas no creen en las estadísticas. Ustedes dos creen, nosotros dos no, 50 y 50. ¿Está bien o no? Estuve bien a decir que sí. Que, no, me gustó. Me gustó. Qué bien. Pará, hay más, hay más. Dale. Sacá el cartel ese y déjalo. ¿Qué dice el otro? ¿Qué dice el otro? Acá estamos. El 84% de las veces quedan 22 cartas boca abajo. Eso, o sea, es una estadística, Dani. Es una estadística. Ok. O sea que si ganamos el 50% de los que dijimos que sí, va a haber acá
Porque dice cartas. 84% de veces, 22 cartas boca abajo. Recordá que vos mezclaste donde quisiste y elegiste. Sí, sería, ¿podés tomar el mazo de sería cartas? Sería muy difícil. Y separar y contar solo las cartas que están boca abajo. Sí, sería muy difícil, pero acordate contá, que fuerte. Soy de las que creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22. 8, 9. Yo no puedo creer, ¿eh? 10, 11, 12, 13, 14. No. 15. No llegamos. 16. Ahí no se llega. 17, 18. No llega. 19, 20. Ah. 21, 22. 22 cartas. 22 cartas boca abajo. Déjame juntarlas todas. Yo igualmente no eso pertenece al 84% de las posibilidades. Mira, ¿podés? Esto no juega más. ¿Podés dar vuelta a ese cartel que dice? ¿Voy con el próximo? Sí. El 69% de las veces, 10 cartas son negras. O sea que de estas 22, 10 cartas tendrían que ser negras. ¿Podés contar cuántas medias eran? ¿No? Acordate que ustedes mezclaron. Vos elegiste la cantidad que quieras. Marce eligió quiénes mezclar, ¿eh? Y vos dijiste alto cuando quisiste. Igual la magia es que vos estés dentro de esos porcentajes, no sé, obvio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 10 cartas, señoras y señores. 10 cartas. 10. No puedo creer esto. Hay otro cartel más. Esto no juega más. ¿Qué dice? 7% de las veces todas las cartas negras son impares. ¿Impares? ¿Qué número es este? Un 5, impar, está bien. Impar. 5, 7, impar. 1, impar. 3, impar. 1, impar. 3, impar. 7, impar. 5, impar. Impar, impar. 9. Ah, no, par. Hay 4. Hay un 4 acá, es par. Es una sola que es par, ¿ok? Ay. Las demás son 37% de las veces. Pará, hay otro cartel, más que dice. Menos una. Menos una. ¿Podés dar vuelta qué carta que dice ahí? El 4 de trébol, señoras y señores, menos una, el 4 de trébol. ¿Qué? Yo no puedo creer, 4 de trébol, señoras y señores. No, chiquilines, es un montón. Qué bestia, impresionante. Por favor, sos el uno. Animal, impresionante, Dani. Gracias. Dios mío, el 4 de trébol. No. Y en el 4 de tarde tenés mucha plata, 0,920.